A través de nuestros artesanos queremos mostrarle el talento de Miguel Ángel Juárez, quien por la herencia de su padre lleva años trabajando con jade. El jade es una roca ornamental reconocido por su color verde, que puede ser pulido hasta alcanzar un brillo intenso. Miguel nos comenta que su padre inició con esto a la edad de 14 años y que al principio era complicado encontrar un lugar donde extraer el material. Con el paso de los años han estado trayendo la piedra de jade desde Guatemala. Y es de esta forma como se ve sin haberse trabajado. El contacto con el agua hace que el color de la piedra resalte. Los colores varían entre verdes opacos, intensos, unos con tonos azules y otros incluso con destellos, que las hacen verse aún más hermosas. Prácticamente yo ya vine a nacer en la cuna del jade, como yo le digo, porque ya me vine a topar con mi papá, que es un libro abierto en conocimiento del jade, ¿verdad? Y mi hermano mayor también, ¿verdad? Que es un gran tallador también en jade. Prácticamente yo ya vengo a adquirir conocimiento de ello y de los diferentes materiales que hemos ido conociendo a través del tiempo, ¿verdad? De lo que yo me acuerdo, desde pequeño ya le ayudaba a... Me ponían a lavar las piezas cuando había que quitarles ya lo de la pasta. O el último proceso ahí, ayudarles a empacar algo. Pero realmente me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Verlo tallar a él. Aunque para serle honesto, fue hasta un poco después que ya con un poco más de conciencia entendí que ya mi papá era un artista. No era solo un artesano común, ¿verdad? Sino que era un artista, al cual no le costaba tomar una piedra y tallarla, ¿verdad? Ya uno empieza a ver y a darle más valor al trabajo. Acá vemos cómo Miguel escoge la piedra con la que trabajará. Con los años ya no es muy necesario trazar la imagen, solamente tomar la roca y cortarla, dando la forma que él ya mentalizó. Algo bastante curioso es que los discos con los que el jade se corta tienen que ser de diamante, ya que es el único material que puede cortarlo. Acá vemos cómo quedó el jade solamente tallado. Luego se pasa a la segunda máquina, donde se empieza a pulir. Para esto se necesitan diferentes tipos de lija que ayudan a dar ese brillo que se desea. Este trabajo no es tan fácil como parece, ya que la técnica es importante y el conocimiento para saber si es jade real también. Nosotros en las diferentes redes donde nos promocionamos, como Facebook, ahí aparecemos como La Fuente Jade, en TikTok, en Instagram aparecemos como Mike Fuente Jades. Allí invitamos a las personas que vengan y diseñen juntamente con nosotros, ya sea una pieza que a ellos se les ocurriera o alguien que le gusta la cultura maya. Algún diseño, cualquier diseño. En veces hemos hecho también trabajos. Tenemos una cruz que estamos fabricando que es una reliquia egipcia. Y así diferentes piezas que de repente nos han encargado, ¿verdad? Entonces estamos abiertos a cualquier diseño. Y también el que quiera venir y compartir con nosotros y conocer de jade, ¿verdad? Y realmente logré ver el talento que hay a nivel nacional. Realmente todo el salvadoreño no es artesano, somos artistas. Todo, realmente hay una cantidad de diferentes artesanías que duran. O sea, no es algo que va a comprar y se la arruina como a los 3 días. Es algo para tener y compartir de familia en generación, poderles decir esto lo compré en tal lugar. Así que eso es lo que es de nosotros. Invitar a todos a apoyar al artesano, al emprendedor, poder decir yo apoyé a esta persona,
y poder compartir su arte. Realmente así tiene que fluir todo, porque como digo, somos artistas a nivel nacional y el arte tiene que compartirse, ¿verdad? Y heredarse a las nuevas generaciones y sobre todo al artesano nacional, ¿verdad? Que hay que promocionarlo y ayudarlo. La Fuente Jade es el nombre por el que se conoce el trabajo que Miguel y su padre realizan. Cuentan con más de 47 años de experiencia y tallan figuras de diferentes tipos, incluso aquellas que se asemejan a réplicas mayas. Así que si usted está interesado en adquirir una de estas bellas piezas, no dude en acudir a estos increíbles artesanos ubicados en el municipio de Chalchuapa. Para este es El Salvador, Brenda Granados.